políticas ambas, pero bueno, ahorita las presento. Siempre, primero que todo, gracias Padre Dios por este bello despertar, amanecer y existir. En este lunes maravilloso de agosto, terminan ya las vacaciones, empiezan los chavos a ir a clases, pero Juan Lanzagorta, como siempre, bendice primero a mis amigos, a los que me acompañan, y sobre todo, Padre, estoy vivo por la gracia de Dios, y Dios es mi fuerza. Estoy de pie aquí, haciendo lo que me gusta, y estoy muy contento, no saben cuánto, porque tenemos la visita de una guerrera, cachanilla, de allá de Mexicali, viene aquí con nosotros, está a mi derecha, Lupita Gutiérrez, que es la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI de Baja California, y nos acompaña también Lucía Ramírez, ella es la secretaria en el Comité Ejecutivo Nacional de una línea de trabajo que tiene que ver con los adultos mayores. Así es que vamos a platicar, ya conocen el estilo de mangas de camisa, pero primero que todo, bienvenidas. Gracias. Están aquí, esta es su casa, estamos en el mejor lugar del norte de la ciudad, aquí en el Nopalito. ¿Qué les parece? Me encanta. El lugar. Gracias, Juan. No lo conocía. Qué bonito lugar. Qué bueno. Aquí este es tu casa. Qué bello jardín. Aquí vas a venir a comer y aquí tenemos un salón para 300 personas para que hagas un desayuno, una reunión, una conferencia o un curso. Lo que quieras. Y tenemos allá un privado también. Y sábados y domingos voy a hacer el comercial. Me han dicho que no lo haga, pero hay buffet de 9 a 1 de la tarde. Y hay una señora haciendo tortillas ahí. Ahorita, ¿qué vas a querer? Barbacoa, carnitas, carne asada, ¿quieres chile nogada? Hay chile nogada, escamoles. ¿Qué quieren? Vamos a disfrutar estas delicias. Escamoles. Estas delicias. Pues además, mira qué hermoso día nos ha regalado Dios. Sí. ¿Verdad, mi querido Juan? Un día soleado, un día hermoso. Así es. Y aquí estamos con Juan Lanzagorta. Un día soleado, un amigo entrañable. En esta hermosísima Ciudad de México, que siempre nos cautiva. Que siempre allá los que estamos donde empieza la patria. Así es. Allá en el norte. Te seguimos por las redes. No sé, te agradezco mucho. Agradecemos. Te hemos tenido como conferencista, gracias, como Lupita. Maestro de la política, y bueno, pues hoy tengo la dicha de compartir esta entrevista con una amiga entrañable, con Lucía Ramírez, que es una priista a toda prueba, que todos los días nos pone el ejemplo, y hay que aprender de mi querido Juan. A ver, yo digo algo, los viejos sabemos porque somos viejos, porque hemos vivido y la vida nos ha dado información, experiencia, trabajo, lucha, triunfo, guerra, lo que se diga. Pero hemos tenido caídas, nos hemos levantado y estamos de pie. Pero eso nos ha servido para aprender. Y los viejos queremos enseñar y transmitir a las nuevas generaciones no solamente lo político. Hoy vamos a hablar de lo político, pero nuestra vida abarca muchas cosas, Lupita. Claro. Tú eres una mujer que viajas, que es, te inspiras, yo también te sigo en las redes, te he visto cuando estás allá en La Rumorosa, cuando llegas a Ensenada, en Valle de Guadalupe, que motivas, que hablas de la luz, de las plantas, del aire, del frío. Coméntanos. Soy una enamorada, la verdad es que orgullosa mexicalense, cachanilla, abogada. Tuve la oportunidad de estar 35 años en la administración pública federal, siempre como delegada del ISSSTE, delegada del trabajo, delegada del Profeco, directora en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y después de 35 años recorriendo la geografía del país y del estado, tengo la gran oportunidad, mi querido Juan, Lucía, de representar al partido en el que he militado toda mi vida. Toda tu vida. Desde los 18 años yo tomé la decisión de registrarme para precisamente militar en uno de los mejores partidos de México, el Partido Histórico de la Revolución. Y desde entonces, desde mis 18 años hasta el día de hoy, y siempre digo que yo me voy a morir en el PRI. En ese sentido, decirte, mi querido amigo, que sí, estamos muy orgullosos de militar en un partido que ha forjado instituciones, un partido
que tiene 95 años de edad.